se atreve ahora con el tiro, va a buscar la bola para Franceschi, Franceschi de nuevo se levanta 6 metritos, la... reacciones, ahora cuidado que la saca abajo y no dejase, va a intentar llegar Franceschi, el balón es para Nefe, triple que no se atreve, va a otro Jofre, se encuentra fuera de nuevo, de pila, pierde la bola, la roba Kane Franceschi, no se atreve con el triple, se lo pensó, es Juan Ballester, que quiere encontrar a Mújica, no se atreve tampoco con el lanzamiento, a ver Franceschi que está, se levanta desde 7 metros, se queda corto, no toca ni 25-30 y luego nos hicimos cerrar, por eso tenemos que aprovechar ahora, perdón, el comentario delante. Y de nuevo Coyol, tuya mía, queremos abusar y nos quedamos con la bola. Franceschi ahora el que encuentra a Juanjo Coello dentro para matarla, no fuera para Slaneri, lanza de 3, triple de Real Murcia, y el partido está loco, está roto y el Real Murcia puede oler sangre si sigue así. Aunque queda una vida de partido, claro. Pero la verdad es que está moviendo muy bien la bola y ya no solamente por el acierto exterior, que a veces entra en partido y a veces falla. Va Franceschi con el triple, alza de 3. Centrado Franceschi, se ha sentado Flannery, ha habido cambio de Real Murcia Baloncesto. Ya sé que estamos mirando a Club Baloncesto. Se atreve con el triple, Diop, no va, rebotea Albert Real de nuevo. Delante está Kim Franceschi en el posteo. Real con la bola, marca los pasos, pierde la bola, atención, no se enteró en el juego interior del Real Murcia. Ahora le toca atacar, la tiene Kevin Franceschi, Franceschi va para adentro, se la va a sacar, el balón lo coge el propio Franceschi, quiere contra un compañero fuera, encuentra a Juan Ballesa, se lleva 8 metros, lanza de 3, tripla, que soltar la bandejita al puro estilo, Juan Carlos Navarro, rebotea Adem, pero la pierde ante Kevin Franceschi, va un todo Franceschi, corre caminos, Kevin, ya le toca defender, la tiene mejor. Vamos con la pelota, diferencia de centímetros en la defensa con Franceschi. Va Jorge Lledó, Lledó con la pelota, se hace de nuevo a Juan Ballesta y encontra en la esquina. Es que Franceschi se atreve con el triple, no va para adentro, el balón no se entendió con Matón. Para Ramos de Baloncesto, Franceschi con la pelota, delante yo Fresa para defender. Franceschi con la pelota, va a encontrar de nuevo a Samuel Canal, se atreve con el triple, Samuel Canal de 3. 8 apellidos Murcia, no vienen a Alcantarilla, 2 de marzo. ¿Y qué vas a hacer, jugadores? Saca el balón fuera para Matagrano. Ballesta, movimiento de balón perfecto para que el triple... Gracias, compañero Huerta. Se han anotado los dos tiros libres. Christopher Anthony y Matagrano. Que ahora recupera la bola. Casi le saca la personal a Jofre Saez. Kevin Franceschi con la pelota. Se la hace a Matagrano, que se queda hacer grande. Suelta. Va a ser Juan Ballesta el que ponga la pelota al juego. Quiere encontrar a un compañero. Lo va a encontrar aquí Franceschi. Franceschi con la pelota, o sea, ¿qué hace? Albert Holmes se la hace y le saca el 2 más 1. De tiros libres, quiere ratificar y quiere anotar para ampliar diferencias en el electrónico. El balón vuela, pero se la tiene Juan Ballesta Viña. Se encuentra Franceschi, se atreve con el triple. Franceschi de 3, el triple no va, rebotea a Matildon. Quiere encontrar un compañero, encuentra a Juanjo Coello. De nuevo Franceschi, Franceschi con la pelota, va a sacarla fuera para Javi. El efectivamente, espectacular. Muy buenas sensaciones en ese partido. También el Real Murcia ahí pudo aprovechar un poco, que es un equipo bastante, era un equipo recién llegado, bastante desconocido, para un equipo con... Han salido con una pancarta de ánimo a su compañero Nico, que esta semana se ha roto la clavícula y estará un tiempo de baja. Y han salido sobre los entrenadores de las bases de Real Murcia Baloncesto en nuestra web todos los martes o miércoles. Es muy bonito ver cuando lo...